Colócate auriculares, manito. Y buena gente, ¿cómo le va? Bienvenido a un novio de League of Legends Wild Rift. Bienvenido a un novio de este canal. En el día de hoy, gente, tenemos sí, un nuevo video más de League of Legends Wild Rift en mi canal, muchachos. Y quería comentarles que nada, esto que van a ver a continuación es un gameplaycito en el cual muestro, enseño el campeón desde mi punto de vista. Para los que nunca jugaron Wild Rift, para los que no tocaron nunca en la vida League of Legends en la PC, más fácil de utilizar de momento. Lo considero un campeón super easy, que es para toda la gente que arranca y que justamente para si quieres tener un buen comienzo dentro del juego y más o menos ir entendiendo de qué va con un campeón que no sea tan complicado, maestro, sí creo que es una opción bastante correcta. Luego sí, estoy 100% de acuerdo que hay que cambiar de héroe, de campeón. Porque sí, maestro sí es bueno al principio, pero luego le metes un stun y valió verga, ¿bien? Así que nada, muchachos, eso es lo que les quería comentar. Por un lado, y por otro lado, en el día de ayer les tenía que haber subido el video de Wild Rift, pero como me andaba con un poco de ping, decidí no grabarlo y tampoco subir ningún top global. Porque si les prometí Wild Rift a la noche, no voy a subir otro top global porque eso iba a generar como un descontento en ustedes. Entonces directamente hoy subo el primer video del día, Wild Rift. Ahora sin más, lo dejo en este insano gameplay que está bastante Gucci. Y no olviden, muchachos, seguirme en las redes sociales y seguir mi Instagram. Ok, Shenshi, aquí estamos en la partida con el maestro GG, brother. Yo directamente toco acá en el mapa y el mem recorre solo. O sea, lo coloco así y el mem va tranquilito. Fíjense, está la opción en la parte de configuración, ahí lo pueden seleccionar. Creo que a ver si se lo puedo mostrar. Bien, vamos a ver acá la parte de controles. Acá, vista del objetivo. No, ruta automática minimapa. Ese es, ahí está. Ustedes activan la ruta automática en mi mapa y pueden tocar el mapa e ir a la posición que queráis. Tío. Bien, les voy a comentar un poco cómo juego yo, maestro Chi, en la primer día, se podría decir, de juego. Porque desde mi punto de vista es el héroe con el que la mayoría debería empezar a jugar, ya que es el más fácil, desde mi punto de vista. O sea, yo lo considero súper, súper easy. Y súper eficiente para que el juego no te parezca difícil si nunca jugaste League of Legends, ¿eh? Si nunca jugaste League of Legends, yo creo que Maestro Yi no es un reto para nada complicado y a la vez te va a hacer como sentir un poco más divertido. Luego sí, te vas a ir a campeones, perdón, más complicados, que tienen más mecánicas y demás. Pero para empezar, yo creo que Yi es uno de los campeones más fáciles y a la vez que es divertido, es divertido. Es divertido, esto toca pelotas, la verdad está bueno. Bien, muchos me dirán, Prey, ¿no te maxeas la segunda habilidad? No, no me la maxeo. A ver, lo estuve viendo un pana que juega allí hace un montón de tiempo en Wild Rift. Y el men este no se maxea la segunda habilidad. O sea, potente, pero bueno. Bien, lo que sí también hace, lo que yo hago es gastar la retri ahora. Porque para hacer el blue es aguantar la retri y lo puedo hacer sin problema. Maxeo lo que sería la segunda habilidad, me pongo esto de costado, ok. Sigamos haciendo lo que sería la jungla. Y con respecto a la vida de Yi, no se preocupen, que Yi aguanta un montonazo. Pero un montonazo, ¿eh? En la jungla por lo menos aguanta muchísimo, no tengo ningún problema. Porque aparte me va a dar justo el smite, la retribución, como le quieran decir. Cuando termine de matar a este bicharraco acá, fíjense, me quedan 5 segundos. Activo acá y mira la regeneración de vida. En 3, en 2, en 1, listo. Ya tenemos full vida. Ahora lo que vamos a hacer, ya que nos han guardiado el río, vamos a ir directamente al cangrejiño. O como se llama el muchachito este. Listo, ahí está, nice. Maximamos el ultimate. Una vez que hacemos esto, vamos a gastar nuestro ward, que ya lo pusieron nuestros compas, así que 10 de 10. Nos ahorramos un ward y les vamos a dejar un ward en la jungla enemiga, A ver si lo puedo matar acá, si no tengo que volver, listo. Vamos a poner un ward acá. Y vamos a poner un ward acá. Bueno, acá tenemos campamento. Esto es innecesario, Lo que voy a hacer ahora es totalmente innecesario. Me refiero, estábamos corto de vida y demás, pero bueno, ya que está, aprovechamos, Fíjense que ahora sale nuestro red, Ahora sale nuestro red. Vamos, vaqueamos, maxeo, siempre priorizo la primera, el ultimate y la tercera. Ahí está, compramos estos dos ítems y vamos directamente al red. Una vez que tengamos el red, fíjense que nos van a contar más o menos unos 30 segundos para la salida del primer dragón.
Los dragones te dan buffos que te duran durante todo... A ver, mi explicación es muy básica, pero bueno. Te dan buffos que te duran, creo que toda la partida. Así que es importante priorizar esos objetivos. Uy, ¿qué pasó? El Blitzcrank se está peleando con el tirador, El Blitzcrank se está peleando, brother. Bueno, tenemos un Yasuo en la línea arriba, pero yo tengo que subir sí o sí porque está el dragón. Opa. Bueno. Viene el pana. Listo, encima me lo hice. Nice. Y se lo terminaron haciendo. Sacamos una kill, una asistencia, Gucci. Y encima tenemos el primer ítem. Y ahora lo que hay que hacer es hacer sí o sí el dragón set, ¿eh? Ahora tenemos el primer ítem, que es este, la espada del rey arruinado. No tenemos para comprarnos las botas por muy poquito. ¿Cuánto me falta para las botas? Bueno, no me aparece. Creo que me faltaba, no sé, 100 y pico. Bueno, es hora de hacer sí o sí el dragón, ¿eh? Ahí tenemos justo las botas, Creo que el dragón me lo puedo hacer solo igual. Full vida del Blitz. Oh. No se hace mierda ahí. Listo. Y tenemos Dragon Set encima. Che, el Blitzcrank este está en la mierda, ¿no? Eso sí, el pad por ahí se controla un poquito mal, No hace falta ni gastar la ulti, ya. ¿O sí? Nah. Listo. Gucci, tenemos lo que sería el heraldo en 18 segundos. Damos visión, meto un guard acá. Los guard que meto son nefastos, o sea, porque todavía no me conozco. Está escondida la hija de puta. Tiene flash, creo, igual, Bueno, salió justo el red de ellos, así que lo podemos hacer incluso. Yo ya me tendría que vaquear para comprarme la build, Maxeo el ultimate, siempre priorizo el ultimate por el tema del cooldown y, bueno, el daño, claramente. Vámonos. Ay, justo tenemos el ward en 9 segundos para colocarlo. Pero bueno, ustedes si tienen una habilidad en cooldown, tocan así y los llevan ahí arriba y aparecen. Totem Sentinela en 3 segundos. Yo tengo el ultimate en cooldown, bueno, toco ahí y lo muevo. Arriba tenemos lindo banquito, Nice. Ahora sí, debería vaquearse o sí. Me limpio el bicharraco de acá y vamos directamente. Porque ya tenemos el rey de abajo y todo. Listo, vámonos. Bueno, participamos en 8 de 10, está bastante bien. Y ahora deberíamos darle un poco de importancia a la línea de bot. Pobre la línea de bot, la tenemos muy olvidada. ¿Cuánto nos falta para la build? 600, bueno. Ah, no, justo. Como hicieron el objetivo de la torre, listo. Nos dieron para comprar la daga esta. Nice. Bien, acaban de matar el heraldo. Bueno, se concentraron con razón, hacía rato que no lo veía al maestro y enemigo, Ahora lo que van a hacer es con el heraldo simplemente lo lanzan en alguna línea y el heraldo choca la torre, le baja como, no sé, creo que un 40-50% la vida de la torre. O si no la destruye. Por ejemplo, la línea de bot, si tiran el heraldo en la línea de bot, bueno, lo hacen pelota. A la torre, claramente. Bien. Vamos a guardiar acá. El guard ese no tiene sentido, ¿dónde lo coloqué? Ok, el equipo enemigo está súper atrás. Yo no voy a jugar el STF. Vamos a atacar directamente arriba.
Bueno, Bonka S. Me llama la atención dónde está el maestro Shi enemigo, Bueno, sale justo nuestro... Ahí está maestro Shi, ya lo vimos. Ok, maestro Shi por el otro lado. Vamos a ver acá qué hay. Sí, tenemos efectivamente. Y tenemos dragoncito. Tenemos dragoncito arriba, así que vamos a hacer dragoncito ya. Le robamos toda la jungla y no. No, que jungla ni jungla, brother. Full Yasuo, perro. Full Yasuo, brother. ¿Listo? Fíjense que no hace ni falta ni gastar la ulti con Maestro Shi, ¿eh? Solamente la ulti para TFs nomás y listo, a la verga. Bien, van a tirar el heraldo por allá, vámonos. Tenemos los bicharrines por acá. La quemadura lo termina deleteando. Listo, doble. Nice. Y ahora sí es Dragon 7. Dragon 7, perro. Chicos, lo siento, ¿vieron el parpadeo ese? Lo siento, toqué mal el botón. Como tengo los dos muy juntos. Eso sí, tienen que acomodar el HUD a su gusto. Porque yo lo tengo de fábrica, por así decirlo. Y muy juntos los botones para mí. Yo tengo que poner todo mucho más a la derecha. Todo, absolutamente todo. Vámonos. Bueno, tenemos. Creo que tenemos oro incluso para dos ítems completos. O sea, para terminar las botas y para el otro. Por los dos voy a hacer el. Sí, efectivamente. Es más, ya nos estamos construyendo el penúltimo ítem. Así que Gucci, perro. Bien, ya está lo que sería el varón. Así que podríamos hacerlo tranquilamente con el equipo. Porque tenemos todo pusheado, así que. Me parece. Boa decisado ser un varón ahora. Opa. Ok, les están yendo con toda. Tengo ulti y tengo todo, eh. Bueno, lo terminamos matando. Salió good. Por eso, chicos, si quieren arrancar a jugar con el pana. Está Maestro Shi ya. Se va al lobby este, Pero, ¿por qué sos tan rápido, hijo de puta? Bueno, casi lo matamos, Estaban pusheando, estaban todos los otros enemigos muertos, así que GG. Easy peasy, brother. Jugar con Maestro Shi es una pavada, brother. Es una pavada. Por eso digo, este gameplay lo subí más que nada en modo de siendo... Bueno, chicos, si ustedes se descargan Wild Rift y no saben qué campeón usar en la jungla, empiecen por Maestro Shi, luego vayan rotando algo que sea más, de más dificultad. Maestro Shi es lo más básico, o sea, es lo más básico de todo. Es súper easy de usar. Súper easy de usar. Bueno, ahí sacamos el MVP, toda la porquería. Yo creo que tengo unas 3-4 partiditas. Estamos por encima de los 1000 de oro por minuto. Salió bien. Acá te ponen las estadísticas de cómo fuimos mejorando en oro por sobre el equipo enemigo, etc. Y nada, bueno, el otro Maestro Shi no puede hacer una mierda. O sea, el otro Maestro Shi tenía solamente el primer ítem. Nosotros ya teníamos 3 ítems y las botas completas. Así que la diferencia era brutal. Así que nada, muchachos,
Buena partida, la verdad, en cuanto... Ahora voy a hablar un poco del juego. Bien, ahora sí mi opinión acerca de Wild Rift. Con respecto a lo que serían los servidores, que es lo primero que voy a hablar, yo creo que lo están manejando bastante bien para ser el primer día y estar llenísimo de gente. Llenísimo de gente, lo están haciendo de puta madre. Mira, imagínense lo lleno que debe estar. Que ayer cuando pedí comida, cuando fui a abrir la puerta del edificio, el delivery me dijo, eso es League of Legends, porque yo estaba jugando justo una partida cuando bajé a atender. Y yo le digo, sí, sí, y él me responde que, ah, mira, yo me lo descargué hoy con mis amigos. O sea, imagínense lo llenísimo de gente que debe estar, ¿no? Por otro lado, lo que sería la jugabilidad más complicado, más fácil, y en cuanto a lo que serían las señalizaciones en el mapa, yo lo veo mucho más completo, por ende más complicado, pero se aprende rápido. No es cuestión de llevar un año para aprenderlo, yo lo aprendí en menos de 6 horas a lo de señalizar y demás. En lo que respecta a el emparejamiento, de momento no he jugado partidas ranked, así que no te puedo opinar absolutamente nada. En cuanto a lo que respecta a los campeones, el balanceo y demás, yo creo que no, hasta ahora no vi un campeón que diga, wow, este campeón hay que desinstalarlo del juego. No, no, de momento todo tranquilo, no llevo mucha experiencia, pero nada. Y en cuanto a lo que yo he vivido, la verdad que me parece bastante Gucci. La gente parece estar bastante asociada a cómo se juega y demás, y nada, la verdad se aprecia. Así que nada, sin más, los dejo con... la otro, espero que el video les haya gustado. No olviden dejar su ricolino venoso, venoso, venoso like y también seguirme en las redes sociales. Así que bien, gente, este fue el video del día de today. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Si es así, no olviden dejar su ricolino venoso, venoso like, también suscribirse al canal y activar la campana para que YouTube te avise cada vez que subo video nuevo. Y si no es así que YouTube te avisa, pues te invito a que me sigas en las redes sociales, especialmente que te unas al servidor de Discord, donde ahí te robo especialmente a vos y a cada una de las personas que se unen, avisando exactamente el momento que subo video nuevo. Ahora sin más, me pipro y nos vemos en la próxima. Y como les digo siempre, manténganse en la fucking bitch, lo que play. Juega a 3. Una partida a 3. Ratchet.